El sol se escondía entre los oscuros nubarrones aquella mañana, mientras una brisa ligera enfriaba aún más las manos de Mariana, quien algo cansada acababa de salir de su clase de salsa. Hace poco tiempo se había mudado a un departamento en las afueras de la ciudad, por lo que le costaba demasiado adecuarse al clima de su nueva vida, más que nada por el invierno pues allí los días solían ser extremadamente fríos, algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Mariana era hija única, nació bajo el seno de una familia trabajadora. Pablo, su padre, era el dueño de una modesta cafetería, mientras que Mirna, su mamá, se encargaba de atender la única florería del pueblo. Ambos habían impregnado en la muchacha el arte del trabajo. Sin embargo, con mucho sacrificio, lograron rentar un departamento en Río Gallegos para que así, de esta manera, Mariana pudiese cumplir su sueño de ser abogada. De niña, la joven fue una dotada en los estudios. De igual manera, eso no significaba que le resultase fácil su carrera pues siempre se le cruzaban temores en su cabeza. Por eso, al estar distanciada de sus padres, estaba siendo más duro su escollo. Sin embargo, trataba de no pensar continuamente en ello, porque de lo contrario, su estadía en Río Gallegos sería tortuosa. No obstante, para suerte suya había logrado conseguir un empleo. No significaba mucho, pero al menos, se mantenía entretenida atendiendo una librería por las mañanas, algo que le sentaba muy bien, puesto que las tardes las ocupaba cursando materias en la facultad. Si bien Mariana era un poco tímida, había conseguido hacerse de buenos amigos, con ellos organizaba desde juntas de estudio hasta salidas nocturnas. Y fue en una de ellas que conoció a Juan Martín un misterioso y encantador muchacho del interior. Los jóvenes, quienes intercambiaron sus números telefónicos de inmediato, de la noche a la mañana se volvieron muy cercanos, pues no solo hablaban por celular todo el día, sino que compartían todo tipo de salidas. Desde tardes en la cafetería hasta largas caminatas por el llano, Realmente los chicos parecían inseparables. Como era de esperarse, la situación comenzaba a dar de qué hablar más que nada en su círculo íntimo, pues Mariana había dejado de frecuentar con sus amigos para pasar más tiempo con su nuevo amorío, y esto generó celos en ellos, principalmente en Tadeo. La realidad es que desde un principio, este joven se acercó a Mariana con doble intencionalidad, pues desde el primer momento en que la vio quedó completamente enamorado, pero como percibía no recibir lo mismo del lado de la muchacha, prefirió ocultar sus sentimientos y nunca decirle nada. Una situación que se tornaba peligrosa, principalmente desde que Juan Martín apareció en la vida de Mariana. Sinceramente podía notarse el hastío y lo molesto que se sentía todo el tiempo cuando los veía juntos. No tenía explicación. Tadeo se enroscaba como una serpiente cada vez que se cruzaba Juan Martín. Sus celos eran tan grandes que no sabía qué hacer para esconderlos. No obstante, sus demás compañeros no se preocupaban por la situación. Pues si bien sabían que Mariana estaba desatendiendo sus estudios, también eran conscientes de que ese no era su problema. Y si la muchacha a futuro era aplazada, pues bien, debería arreglársela sola. En fin, sus amigos la advirtieron una y hasta dos veces, por lo que una tercera sugerencia no existiría. Pese a ello, la joven pudo enderezar aquel tan valiente desinterés por la carrera, al punto de colocarse como una de las mejores estudiantes de la universidad. Sin embargo, ya no tenía tiempo para sus amigos, prácticamente se veían en la facultad y nada más. Aquella situación para algunos podía pasar desapercibida, pero no para Tadeo, quien parecía acumular cada vez más ira en contra de la joven y su pareja. En cierto modo, el dilema le generaba poca importancia a la muchacha, principalmente por la felicidad que acarriaba aquella mañana en su rostro, aunque no era para menos, puesto que ese fin de semana viajaría a su pueblo natal para presentar en la familia a su novio Juan Martín algo que anhelaba concretar desde hace tiempo. No obstante, Mariana acababa de salir de su clase de salsa y a pesar del frío se le notaba animada. Pese a ello, solo cuatro cuadras separaban el gimnasio de su departamento, por lo que no era mucha la distancia que debía recorrer. La realidad es que faltaba poco tiempo para que el mediodía llegase, momento en que la pareja acostumbraba a pasar el rato juntos. Sin embargo, parecía que ninguno de los dos había llegado esa mañana a la casa, puesto que el perro de Mariana se mantuvo ladrando durante todo ese transcurso sin cesar, situación que llamó la atención de Cassandra, su vecina. La mujer... Acompañada de otros inquilinos golpearon con insistencia la puerta, pero nadie respondía, solo seguían escuchando el ensordecedor ladrido del animal. Entonces, sin más remedio, tuvieron que comunicarse con la policía local, quienes después de un largo lapso acudieron al lugar. Los uniformados no parecían estar demasiado preocupados, pues ellos sabían que se trataba de dos jóvenes universitarios, por lo que veía normal la situación. Pero la persistencia de Cassandra los obligó a cambiar de parecer y adentrarse en la vivienda. En un principio todo se veía normal, hasta que Wallace, el labrador de Mariana, apareció en escena con su hocico ensangrentado. Pero lo perturbador no fue la sangre en sí sino que la misma no le pertenecía, puesto que sobre el pasillo del baño yacía Juan Martín, quien aparentaba llevar horas sin vida. La triste escena daba a entender que el muchacho había tomado la decisión de la autodeterminación, ya que podía observarse un profundo corte en su garganta y un filoso cuchillo atravesando su pecho en dirección al corazón. Pese a ello no parecía haber sido violentado, mucho menos golpeado. Sin embargo, su trágico deceso generaba un sinfín de dudas y un temor incontenible en todos, pues, ¿dónde estaba Mariana? La inquietud comenzó a invadir todo el edificio con el correr de las horas, principalmente cuando se enteraron que la joven no había regresado a su pueblo natal. Sin embargo, no fue hasta el final del día que la policía se abocó a investigar con más certeza el caso. Fue así que unieron hilos, llegando a la conclusión de que Mariana, a las 10.30 de la mañana, salió de una dietética cercana al departamento. Pero después de allí, no se supo más nada de la joven. Esto dejó perplejo a más de uno, puesto que que no se trataba solo de su desaparición, sino también del asesinato de su novio. Transcurridos algunos días, los investigadores encargados del caso llegaron en la conclusión de un hombre en común, Tadeo Milesi, quien, para el círculo cercano de la muchacha, era apuntado como el principal sospechoso, principalmente por sus extrañas actitudes. Créanme que la situación no era para menos, ya que en una orden de allanamiento judicial efectuada hacia Milesi se encontraron notorias pruebas de su peligrosa demencia. Desde fotografías de Mariana subidas de tono, las cuales claramente fueron tomadas sin su consentimiento, hasta decenas de prendas íntimas, las cuales, de alguna manera, eran robadas por Milesi de su departamento. Además fueron hallados escritos del joven, donde explícitamente expresaba un excesivo odio hacia el novio de Mariana. Todo este material recabado por los peritos lo colocó en una posición demasiado incómoda, convirtiéndose en el único acusado del caso, dejando en clara evidencia su malestar cada vez que se le requería ser interrogado, pues él clamaba su inocencia. No obstante, a las pocas semanas, el pedido de justicia se hizo escuchar por todos los rincones de Río Gallegos. Además, el crimen empezó a volverse muy mediático, ya que en medios nacionales hacían eco de las noticias, muchas de ellas eran falsas. En ese lapso de tiempo, fácilmente existieron tres o más versiones de los hechos, pero ninguna de ellas llegaba a la verdad. Para colmo, Milesi no confesaba los crímenes y seguía implorando por su inocencia. La verdad nadie le creía, aunque en su defensa no había una contundente prueba de que él haya asesinado al muchacho, mucho menos en la desaparición de Mariana. Pese a ello, Pablo, el papá de Mariana, estaba convencido que el culpable de todo este calvario era Tadeo. Tanto crecía su odio que públicamente no exigía cárcel para el joven, sino pena de muerte. Sinceramente su enojo era entendible, pues Mariana llevaba semanas desaparecida y no había ningún indicio de su paradero. Por lo que una fría tarde de invierno, él mismo decidió ir a visitar a Tadeo. Los guardias, al verlo, no pudieron esconder su sorpresa. Es que llamaba la atención que un afligido padre quisiera hablar con el supuesto asesino de su hija. Realmente era poco entendible la situación. Sin embargo, Milesi aceptó hablar con el hombre, aunque la conversación terminase durando tan solo unos minutos. Pues lo que acabaría sucediendo en ese momento no tendría explicación alguna. En escasos segundos, Pablo forcejeó con el custodio de Tadeo, logrando arrebatarle su arma reglamentaria y sin dudarlo comenzó a dispararle a Milesi, quien afortunadamente no murió, pero terminó gravemente herido. Sucedida la aberrante situación, el hombre fue desarmado y arrestado por los uniformados, quienes de inmediato lo trasladaron a una celda de destacamento. No obstante, el acto trató de ser encubierto por la jefatura policial, pero no lograron hacerlo, pues contener semejante escena se tornaba más que imposible. La noticia llegó a los medios de comunicación por lo que en diversos noticiarios debatían el caso de Mariana. Sin embargo, la mayoría de teorías se derrumbaron una tarde, en que un par de niños divisaron un cuerpo flotando en un lago. Desde entonces, allí todo cambió. Claramente, el cadáver en exceso grado de descomposición pertenecía a la joven. Para colmo, se les hacía imposible determinar el motivo de su deceso, por lo que muchos comenzaron a preguntarse, ¿realmente se trataba de un asesinato, accidente o estábamos frente a un pacto suicida de la pareja? Las conjeturas no tardaron en llegar. Encima, por si fuera poco, Tadeo Milesi no soportó la operación y terminó falleciendo en el hospital. Esta situación generó una vuelta de rosca impensada en el caso, puesto que las aguas estaban divididas. Algunos comenzaron a pensar que Mariana decidió quitarse la vida y otros que el verdadero culpable era su novio, quien, acorralado por el homicidio, tomó la decisión de ultimarse. Sin embargo, la situación poco le importaba a Mirna pues para ella el desenlace de la historia seguía siendo el mismo. Había perdido a su hija querida, y ese dolor no solo sería interminable y eterno, sino que debía convivir para siempre con ello. Además, la mujer debía cargar y sufrir por partida doble, ya que en un breve juicio su marido fue declarado culpable por emoción violenta. Situación que lo tendría tras las rejas por más de 30 años. Aclaras de que su vida y sus sueños se habían derrumbado, haciéndose anicos por completo. Transcurrieron dos años de los trágicos sucesos y el homicidio quedó en un punto muerto. Si bien todo aparentaba que el fatal desenlace de Juan Martín había sido un suicidio, las dudas más generalizadas tornaban alrededor de Mariana. Nadie sabía explicar el crimen de la muchacha y hasta la fecha los forenses no entendían el motivo del mismo. No obstante, con el correr del tiempo, los habitantes comenzaron a crear diversas historias paranormales. Algunos aseguraban que por las noches podía verse el espíritu de Mariana divagar en soledad a cercanías del lago. Otros decían que merodeaba por su antiguo departamento buscando a su fallecido novio. En fin, afirmaban apariciones de poca credibilidad para alimentar el miedo de la ciudad. Temor que muchas personas realmente sentían, puesto que si la justicia no era brindada en el mundo de los vivos, podría cobrarse desde otro plano. Y bueno teorías alocadas que mantenían en vilo a la población. Pese a ello, Mirna decidió rehacer su vida al separarse de Pablo y esto llamó la atención de todos, puesto que a los pocos meses de los acontecimientos decidió mudarse al norte del país y allí comenzar una nueva relación amorosa, el cual las malas lenguas decían que se trataba de un apuesto muchacho bastante menor que ella. Sinceramente, la mujer parecía haber olvidado a su fallecida hija, a quien jamás le llevaba flores a su tumba, mucho menos ahora que vivía en la otra punta del país. Sin embargo, estas extrañas actitudes llamaron la atención del doctor Elio Kosi, un médico pasante forense quien dos años atrás participó como ayudante en la autopsia de Mariana. En su momento fue el único que sugirió un nuevo estudio, ya que en su entender estaba convencido que la joven había perecido por un golpe en la cabeza. Pero lamentablemente nadie acató a su sugerencia. No obstante, luego de varias semanas de trámite y con la ayuda del teniente Básedas, Cosi logró reabrir el caso, por lo que gracias a ello pudieron exhumar los restos de Mariana. Un 25 de junio, tres días antes de su tercer aniversario, fue pactado el análisis osteológico de la joven, entregando a sí mismo pruebas reveladoras como la fuerte lesión en la base del cráneo de la muchacha. Era obvio que tamaño golpe debió hacerse con un objeto contundente, por lo que no era ocasionado por una simple caída, como algunos sugerían. A pesar de ello, Mirna desistió en regresar a Río Gallegos para presenciar los avances del caso. Según ella, quería dejar descansar en paz a su hija. Sinceramente su desinterés llamaba demasiado la atención de los fiscales, principalmente por el ejemplo brindado por Pablo, quien a pesar de estar privado de su libertad, se comunicaba a diario con ellos para saber del caso. No obstante, luego de semanas de investigación, Cosi descubre algo alarmante. Juan Martín García, el fallecido novio de Mariana, no era hijo único como él lo afirmaba, pues tenía un hermano gemelo llamado Matías, a quien hace años no veía. La policía trató de contactarlo por todos los medios, pero no lo lograron, nunca lo encontraron. Realmente parecía que al joven se lo había tragado a la tierra, Además, no existía un nexo con sus padres, puesto que habían fallecido hace algunos años. Sin embargo, la intuición del habilidoso Forense rindió sus frutos, ya que también logró convencer a la cúpula de fiscales para volver a estudiar los restos socios de Juan Martín. Y allí llegó a una conclusión impactante: el muerto en realidad era Matías. Es que el parecido entre los hermanos era sorprendente, dos gotas de agua prácticamente. Pese a ello, el dilema ahora era otro. Si el de la tumba no era su novio, ¿dónde estaba Juan Martín entonces? La respuesta no tardaría en llegar. Mientras todo esto sucedía, el calor era agobiante en la salteña ciudad de Orán. Allí, Podía verse a una alegre Mirna, quien acababa de sacar la pizza del horno. Amor, la comida está servida. ¿Te falta mucho en la ducha? No, no, estoy saliendo corazón, retumbó una voz desde el baño. Sin embargo, en ese momento algo extraño sucedió, pues de repente la electricidad se apagó completamente en la casa. Mientras un fresco ventarrón comenzaba a soplar con fuerza desde afuera, parecía que se avecinaba una terrible tormenta, por lo que en cuestión de minutos llovía copiosamente a cántaros. La pareja cenó de igual manera a la luz de las velas, hasta que en cierto momento las mismas comenzaron a apagarse y por más que las volvían a encender, sucedía lo mismo. ¡Qué extraño! Estarán húmedas. Mm, para mí que están vencidas, han de ser viejas. Ay, voy a ver si tengo otras en el mueble, exclamó Mirna antes de buscar más velas. Al regresar, notó que su novio estaba inmóvil con la cabeza apoyada sobre la mesa. Gordo, gordito, no me digas que te dormiste. ¿En serio? Ahora. ¿Justo que pensaba portarme mal contigo en la oscuridad? Coqueteaba la mujer, pero el hombre no respondía. ¡Ey! Vamos, despiértate. En ese momento un estruendoso rayo cayó sobre un árbol en el jardín y al revés de lo normal la luz regresó. Mirna gritó aterrada, pues la mesa estaba bañada en sangre. Y en el centro de ella... Un corazón humano con un cuchillo atravesado al medio, el cual claramente le pertenecía a su novio. La mujer no dejaba de temblar, el miedo la había colapsado por completo al punto de llegar a orinarse encima, aunque, sinceramente, el verdadero terror estaba por comenzar, puesto que de inmediato comenzó a oír un siniestro susurro en sus oídos. Si no quieres terminar como él, regresa ahora mismo y confiesa la verdad. Al escuchar la contundente amenaza, Mirna giró su cabeza para ver de quién se trataba, pero allí no había nadie, solo estaba ella y el cadáver de su novio rápidamente y sin dudarlo tomó las llaves de su camioneta para emprender viaje en medio de la tormenta la travesía sería bastante extensa ya que más de 3.600 kilómetros separaban a orán de Río Gallegos sin embargo invadida por el miedo Mirna decidió salir aquella misma noche tres días después a la hora del café, la mujer ingresó a los gritos a un puesto caminero en Santa Cruz. El oficial a cargo no comprendía nada en lo absoluto, solo escuchaba una y otra vez los alaridos de la señora. Yo la maté. Yo la maté. No obstante, horas más tarde, Mirna fue trasladada a un juzgado federal, donde de inmediato confesó con lujos de detalles el maquiavélico crimen cometido. La verdad, nadie allí podía creer lo que escuchaban. Parecía un fragmento extraído de una película de horror. Según la mujer, ella amaba a su hija y jamás se le había cruzado en su vida a lastimarla. Sin embargo, la mala relación que estaba cursando en su matrimonio la llevó por un nuevo camino, el de Tinder. Allí comenzó a conocer a jóvenes apuestos con quienes solía acostarse por diversión, pero todo cambió cuando conoció a Matías García, con quien mantuvo relaciones en más de una ocasión, al punto que el joven comenzó a gustarle en demasía. El problema era su actitud violenta puesto que Matías era muy machista y si bien nunca llegó a golpearla, estuvo cerca en más de una oportunidad. La situación afligió a Mirna, quien confundida divagaba por la vida. Pero todo cambió en una tarde en la que de casualidad conoció a Juan Martín, el hermano gemelo de Matías. Ella no podía creerlo, pues había encontrado la versión mejorada de su joven amante, ya que las personalidades eran completamente distintas, el claro caso del agua y el aceite. La realidad es que le costó un poco llevarse a la cama su nueva conquista, no físicamente, pues Mirna, a pesar de sus cuarenta y tantos años, mantenía una figura privilegiada. No era ese el problema, la cuestión en sí fue enterarse quién era la novia del joven. Nada más ni nada menos que Mariana, su hija. Allí fue cuando lo perverso comenzó. Desde ese punto, tanto a Mirna como a Juan Martín no les importaba destruir a quien se les interpusiera en su camino. Ellos fueron egoístas al punto de marcharse con la propia sangre de su familia. Fue así que, aquella fría mañana, después de comprar en la dietética, Mariana se encontró con su mamá, quien para su sorpresa la esperaba en su camioneta. Feliz la muchacha subió a ella y se fueron de paseo al lago. Una vez llegadas al lugar comenzaron a caminar por la ribera. Hasta que con la excusa de haber olvidado algo en la guantera, Mirna regresó a la camioneta. Tomó un martillo y por la retaguardia golpeó en la cabeza a su propia hija, quien desvanecida terminó cayendo al profundo lago. La mujer ni se preocupó, sabía que la muerte le llegaría, porque esa zona estaba atestada de pedregullos y no saldría fácilmente a flote. Sin embargo, además de esta cruda confesión, la mujer declaró que su amante fue quien se encargó de asesinar a su hermano gemelo al clavar un cuchillo de cocina en su corazón, para luego finalmente fingir su propia muerte. Pese a ello, el plan no acababa allí pues debían hallar al sospechoso perfecto y quien cumplía con todos los requisitos no era otro que Tadeo Milesi. Entonces, semanas previas a los asesinatos, meticulosamente Juan Martín se encargó de tomarle fotografías a su novia desnuda mientras dormía, robarle su ropa interior, inclusive escribir notas obsesivas para luego irrumpir en el departamento de Tadeo, armar un escenario de psicópata en su habitación y así de esta forma inculpar al joven por los crímenes. Sinceramente, los presentes en el interrogatorio no podían creer la maldad que esta mujer traía consigo, pues no solo cargaba con el homicidio de su hija, había inducido a Juan Martín a matar a su hermano, pero además fue en gran parte culpable del asesinato de Tadeo Milesi, pues el muchacho no tenía nada que ver y terminó siendo otra víctima de Mirna. No obstante, con todas las pruebas recabadas, la mujer fue llevada a juicio y condenada a prisión perpetua. Sin embargo, el único crimen que había quedado sin resolver era el de Juan Martín. Pues todo daba indicio que la homicida también era Mirna, aunque ella aseguraba su inocencia y que algo del más allá lo asesinó. Los fiscales pensaron que su perversidad y demencia la estaban enloqueciendo, pero no, por más increíble que se escuchase, la mujer decía la verdad, puesto que por su seguridad la pareja había instalado cámaras de vigilancia en el interior de su casa. Cuando la policía revisó las grabaciones, fueron testigos de una secuencia espantosa. Observaron cómo una joven empapada en agua le extirpaba el corazón a García para luego atravesarle el cuchillo y dejarlo sobre la mesa. Luego puede verse cómo la extraña muchacha se acerca tan valiente a la aterrada mujer para luego susurrarle algo al oído. Después, aquella secuencia simplemente desaparece como la nada misma. Días más tarde, lograron dar con el paradero de la muchacha. Se encontraba en el cementerio municipal, sepultada en un nicho con flores secas, las cuales apenas dejaban entrever su fotografía en la lápida. Allí podía verse con claridad su nombre, Mariana Funes fallecida un 28 de junio del 2023. Hola de nuevo queridos amigos, querida comunidad, espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato. Y aprovechando la sección de saludos, por esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial para los miembros de la comunidad, Yasmin Lozada, Tony Hernández 9788, y Antonio de Jesús Hernández López 2598. Les agradezco muchísimo todo su apoyo, saludos, que se encuentren bien y bonito fin de semana a todos, querida comunidad, los quiero.